Qué bien huelen, tengo un hambre. Espera a llegar a casa. Es que no me puedo resistir. Yo sí que no me puedo resistir. ¿Querrás café? Doble. Tengo que estar bien despierto para la reunión. Y no he descansado mucho contigo. Lo siento, yo. Era una broma. Además, me encanta no descansar contigo. Ya a mí ahorita lo decirbo. ¿Quién es? Su nombre es Rus, Gunther Schulf. Es una especie de corribidile del Reich al que hayamos tanteado. Te reunirás esta misma tarde con él para hablar de negocios. Es importante que llegues a un buen acuerdo. ¿Qué tipo de negocios? Luis. Hemos descubierto que se está preparando una fiesta para oficiales nazis en una villa a las afueras de París. Es algo importante, selecto. Sabemos que les gustan las francesas y... Iré. No hace falta que des más rodeos. Entonces supongo que mi trabajo consistirá en hacer de gancho, ¿no? Tengo que vender a Bell a los nazis. No os preocupéis. Compraré. Entonces ya está todo dicho. No habrá más reuniones hasta que termine esta operación. Nombre en clave Pigas y la operación Lumière. Bell, no te muevas. Tengo que enseñarte los objetivos. ¿Segura de lo que vas a hacer? Tú lo has estado, ¿no? Toma, Bel. Ya sabes lo que dicen los ingleses. Solo para tus ojos. Estoy orgulloso de ti, Bell. Has sido muy valiente. Ni siquiera has pestañeado cuando te han dicho en qué consistía la misión. Lo que pasa es que me obligo a no pensar. Y tengo dudas como todos. Como todos, no. Desde que te conocí, siempre supe que eras algo especial. El tipo de mujer con el que yo había soñado. Sí. Una profesora de liceo de provincias que odia la enseñanza y los niños. Hay momentos que pienso que me enrolé en la resistencia solo para no soportarlo. ¿Qué piensas? Nuestra vida. Hasta ahora he estado siempre subordinada a la lucha. ¿Qué haremos cuando la lucha acabe? Porque no nos veo a ti y a mí teniendo una clásica vida de burgueses y envejeciendo juntos. Siempre tendremos algo por lo que luchar, Bel. Así eres tú, Fernando. Siempre en primera línea. ¿Cuánto tiempo llevas así? Primero fue la guerra de España. La perdimos. Y luego tuve que refugiarme en Francia. Mi segunda patria. Una patria que os acogió en campos de concentración. Y os trató como escoria. Y sin embargo aquí estás, luchando por la libertad de Francia. No, Bel. Luchando por la libertad. La libertad no tiene fronteras. Oui, mon capitán. Te han ascendido, me lo ha dicho un pajarito esta mañana. Enhorabuena. ¿No te alegras? Estoy preocupado por la misión, Bel. Corres muchísimo peligro. Tú serás fuerte por los dos. Y me protegerás. No, escúchame. Cuando comience la operación, lo primero que tienes que... Mejor vivir el momento. Lo de ahora es lo que importa. Ahora me tiene.
que pase, siempre estaré a tu lado. ¡Heil Hitler! Heil Hitler. Confío en que no lleve mucho tiempo esperando, Herr Schulz. No, no se preocupe. Además, tampoco importa si lo que me han dicho de usted es verdad. Vaya, veo que mi fama me precede. No es exactamente la suya. No sé si me entiende. Mejor de lo que se imagina. Y bien, ¿entonces es cierto? Francesa, rubia, muy joven, muy dulce y, sobre todo, muy obediente. ¿Una profesional? No exactamente. Digamos que lo hace por ciertas prebendas que yo le consigo, pero no con todo el mundo, por supuesto. Si no, no sería especial. Por cómo habla de ella, deduzco que le gusta bastante. Si no me gustara, usted no estaría aquí hablando conmigo. Y yo no sería uno de los hombres más requeridos de París. ¿Cuánto? En esta ocasión, me conformo con que les guste. Es usted muy buen vendedor, lo sabía. Sí. Ya. Muy bien. Entonces tenemos un trato. La espero esta noche. Y usted, por supuesto, también está invitado. Muy amable, Herr Schulz. Confío en que les guste. Seguro que no se arrepienten. La chica es única. Ninguna duda, amigo mío. ¿Qué del oficial? Por lo que yo sé, no sospecha nada. Seguro que esa puta le está utilizando. Sabe jugar con los hombres. Tiene un encanto especial. Pero yo se lo voy a quitar. Será divertido volver a encontrarme con ella. Tenemos un asunto pendiente que yo no voy a olvidar jamás. Digamos que encendió mis pasiones hasta límites insospechados. Por eso me alegro de que siga siendo la misma puta que antes. Pero que ahora voy a ser yo el que la haga gozar hasta verla arder. Y no de placer, precisamente. ¿Quién soy? ¿Qué tal te ha ido? Bien. Muy bien, de hecho. Estás dentro y nadie sospecha nada. Y ese tal Schulz ha resultado ser un auténtico mirlo blanco. La verdad es que ha sido muy fácil venderte. Quiero decir que... No te preocupes. Te he entendido. Yo sé que esta es la misión más difícil que has tenido. Esto ya no tiene que ver con la misión, Fernando. Tú sabes que haría cualquier cosa por la causa. ¿Entonces? No, déjalo, da lo mismo. No, no da lo mismo. ¿Qué sucede? ¿De verdad te importa? Claro que me importa. ¿Qué pasa? Pues pasa que mañana voy a ser la puta de los oficiales, Fernando. Que las manos que han matado a decenas de judíos van a tocarme. Y que a ti parece no importarte nada. Bien, lo siento. Lo siento muchísimo, de verdad, lo siento. Lo siento. Pues dímelo. Lo siento. Pero esta es la única manera que tenemos de hacer que nuestro futuro valga la pena.
primer piso, junto al tercer baño, está... La primera ventana de fuga. Perfecto. Recuerda, si hay algún problema y no puedes salir por aquí, siéntate. Menos mal que os encuentro. ¿Qué ha pasado? Malas noticias. Los alemanes han destapado la operación de Mier. Jack y Philip han caído. Dios mío. ¿Se cancela la misión? No. Pero deberéis tener algo muy en mente. No os podéis dejar atrapar. Bueno, ese es el procedimiento habitual, ¿no? No es momento para bromas, Fernando. ¿No te gustaría saber qué ha quedado de nuestros camaradas después de los interrogatorios? ¿Les han hecho confesar? No. De ser así, ahora estaríamos todos muertos. Han callado como valientes. Bueno, ya está todo dicho. Mucha suerte. Yo tengo que hablar con Luis y los demás. Bueno, tened en cuenta que después de esta noche no nos veremos en una temporada. Mucha suerte, camarada. Bell, diga lo que diga Pierre, todavía está. Ni hablar. Entraré y los mataré. ¿Tú estás segura? Sí. Solo necesito que me prometas una cosa. Lo que sea. Si algo sale mal y tú estás cerca, quiero que seas tú quien impida que me cojan viva. Yo no tendré fuerzas. Bell. Necesito saber que lo harás. Por mí. Prométemelo, por favor. Está bien. Te lo prometo. Gracias. Ahora bésame.